Estamos demostrando que el deporte está creciendo en Argentina y estoy muy orgulloso de eso. Hay muchos argentinos peleando en diferentes partes del mundo y cada vez nos mostramos más y más y más al mundo y mostramos que el argentino tiene gran potencial también en las artes marciales mixtas. Hoy vamos a compartir de vuelta cartelera con Santiago. Para nosotros, y más que los dos somos de la misma ciudad, de La Plata, y para nosotros que venimos de esa escuela, pelear los dos en el mismo evento es algo muy bueno porque la última vez tuvimos resultados muy, muy, muy positivos. Ganábamos, los dos nos llevamos bonus, así que esperemos que se repita lo mismo este mismo sábado. Ya me estaba costando mucho dar los 77 kilos y estaba resignando la performance, porque las últimas dos peleas que tuve unos cortes de peso muy bruscos y la repercusión se vio a la hora de la pelea y a la hora del fallo. Yo ahora me voy a subir al 100 a pelear, me voy a subir con todo. Me preparé muy bien, en esta vuelta fue la primera vez que me preparo en Argentina, fui a hacer un cambio de categoría en Argentina, me preparé de la parte física y cuando me estaba por volver a Brasil a hacer los sparring, me avisaron esa pelea de corto aviso, faltando 2 semanas, y yo estaba en peso, estaba listo, estaba entrenado y sí, vamos a agarrarla. Hoy lo tengo conmigo, por suerte, a mi entrenador de toda la vida, Martín Giralda. Voy a estar con la Chute Box también de mi lado, van a haber sorpresas también. Y que ahora me siento mucho más fuerte y me siento mucho más rápido. Me siento mucho más rápido en esta categoría. Yo ya era rápido en 77, en 170. En 185 voy a ser mucho más rápido y mucho más potente. A Roman yo ya le encontré los puntos. Estoy preparado para terminarlo en el primer round. Es un tipo duro, pero yo es lo que le digo siempre a todos. A mí me pueden tildar de loco, después me pueden criticar, que digan lo que quieran, pero yo me veo campeón del mundo, yo me veo campeón mundial y vengo de 2 derrotas. Y vengo de 2 derrotas y yo tengo esa mentalidad todavía. Y esta es la prueba que necesito. Esta es la prueba que necesito para demostrar que estoy para estar entre los mejores. Esta es la prueba que necesito para pelear con un chabón que peleó en 93 kilos y bajó ahora a la 185. Y esta es la prueba perfecta, la agarré faltando 2 semanas de preparación. 2 semanas de preparación la agarré y lo voy a vencer y voy a mostrarle al mundo que puedo estar entre los mejores. Y más por donde yo vengo, porque yo ya estuve abajo, ¿entendés? Ya vengo de abajo mal. Lo único que me queda es salir para arriba, porque el fondo ya lo toqué, yo ya no le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a nada ni a nadie. Yo voy a salir a buscar mi victoria desde el primer momento. Bueno, un gran cariño a todos mis hermanos argentinos, a mi familia querida, a mis viejos sobre todo, que lo pude estar cerca de ellos y la verdad que el amor que me dieron y el cariño, hoy me siento blindado gracias a ellos, gracias a toda Latinoamérica, gracias a mis amigos de Brasil, a mi familia de Brasil también, a mi equipo en Brasil. Y nada, voy a dejar el continente bien en alto porque saben de dónde venimos, saben que en Sudamérica es trabajo duro, sudor, sangre y gloria, ese es el lema. Así que con todo este 5 de junio.